Desde 71 me entré a la Escuela de Artes Plásticas y he estado trabajando y estudiando y buscando a través del arte, buscando todo, ¿no? Buscando la vida, buscando la expresión, ¿sí? Poco mi trabajo es a base de experimentar diferentes tipos de lenguajes y claro que hay una constante que los une, ¿no? Yo siento que la constante es como el manejo de la forma, ¿no? Como que hay una intuición de la forma que se repite o se refleja en varios lenguajes, ¿no? Por ejemplo, la pintura y en la escultura o en el grabado, las formas están como relacionadas, o la intuición de la forma, ¿no? No es algo matemático, científico, sino más bien es como intuitivo. Me interesa mucho probar, como que el trabajo que hago sea, encuentre algo nuevo. No repetir, sino ir encontrando algo. Mis primeras obras sí son más figurativas. Y hay algunas que son hasta como mitológicas. Y luego hay un cambio más urbano o también más orgánico. Esta forma tubercular, que es una especie de raíz, que es una de las piezas como que representan un periodo de mi trabajo, una búsqueda orgánica. Esta obra está antecediendo a las esculturas, porque a partir de este ejercicio que hice de hacer pintura en forma más volumétrica, me llevó a probar la escultura, ¿no? Las obras me interesan en la medida en que la obra logra captar una energía. El último fin es cuando la obra ya me dice algo, ya la dejo. Yo creo que el resultado de este programa de pago en especie, pues sí es muy interesante porque difunde las obras, la expresión, digamos, en otros ambientes, en otros medios que no son los tradicionales, ¿no? Sino que se abre un poco la difusión de la obra. Es una especie como de registro de un recorrido del tiempo, de las transformaciones que tiene la obra, ¿no? Yo creo que todo está cambiando, el mismo arte está cambiando. Ahorita como que es necesario ligarlo más a la realidad, ¿no? A la gente que está en el metro, en transportes, a toda la gente, ¿no? Como abrirlo.